Saludos a todos de nuevo. Aquí estamos con el último de nuestros especiales de Halloween para el año 2015 en el que vamos a realizar un ejercicio muy sencillo pero también bastante divertido utilizando este programa. Así que empezamos a trabajar. Vamos a crear una nueva composición. Composición, nueva composición. En nuestro caso con los valores que solemos utilizar. Vosotros ajustarlos como necesitéis. Confirmamos. A continuación importamos el material de archivo. Botón derecho sobre el módulo de proyecto. Importar archivo y vamos a seleccionar estas imágenes descargadas de Pixabay. Pondré los enlaces en la información del vídeo para que podáis utilizar las mismas y vamos a empezar con nuestra composición. En primer lugar, vamos a arrastrar esta imagen de aquí, arrastramos y soltamos sobre la composición. A continuación, vamos a colocar también esta de aquí, la luna, arrastramos y soltamos y vamos a añadir también esta tormenta que tenemos aquí, arrastramos y colocamos. Como veis, en este orden, a continuación vamos a ajustar, voy a ocultar, en primer lugar, como veis, estas dos capas superiores, seleccionamos la inferior y sobre ella vamos a introducir el efecto niveles, arrastramos y soltamos sobre esa capa y vamos a ajustar el valor de los niveles, más o menos. Así está bien, como veis. Aproximadamente, luego ajustaremos también esta parte superior con nuestra tormenta. Así que por ahora lo dejamos así. Pulsamos para activar la capa que contiene nuestra luna. Y para hacer el recorte, lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta elipse. Pero antes de nada, la seleccionamos. Pulsamos la tecla S y vamos a reducir un poco más la escala para que nos resulte más cómodo trabajar. A continuación, Herramienta elipse, nos colocamos más o menos en esta posición. Pulsamos y mientras arrastramos, pulsamos también la tecla mayúscula del lado izquierdo del teclado, además de ese botón izquierdo del ratón, como veis, para obtener una circunferencia perfecta. Ya podemos soltar la tecla mayúscula del lado izquierdo y el botón izquierdo del ratón. Y ahí tenemos nuestra luna, vamos a ajustar un poco más su tamaño. Seleccionamos la capa, pulsamos la tecla S nuevamente, ajustamos más o menos hasta este tamaño que tenemos aquí. Seleccionamos, pulsamos la tecla P y vamos a desplazarla en el eje Y y un poco en el eje X para colocar para añadir un toque adicional, vamos a darle resplandor, así que botón derecho al ratón, estilo de capas y vamos a añadir resplandor exterior. Abrimos la opción dentro de ese timeline, bajamos hacia abajo y ampliamos el tamaño y también vamos a ajustar el color. Pulsamos sobre el color, vamos a darle un tono rojizo. Relacionado también con el fondo que vamos a introducir. Quizá un poco más oscuro. Así está bien. Y ya tenemos también nuestra luna. Y vamos a introducir esa tormenta. Para ello lo que vamos a hacer es utilizar una máscara. Así que seleccionamos la capa. Pulsamos la tecla T. Y vamos a reducir un poco la opacidad para visualizar también esta parte inferior del paisaje en la que vamos a basar nuestra máscara. Así que seleccionamos la herramienta pluma y empezamos a dibujar. Como veis pulsamos. Volvemos a pulsar. Si queréis podéis arrastrar para definir la curva o podéis pulsar directamente sin arrastrar. Continuamos por esta parte inferior siguiendo la silueta del paisaje vamos a finalizar por aquí tampoco hace falta ser demasiado precisos porque luego vamos a introducir como vais a ver un ajuste para suavizar esa máscara vamos a desplazarlo un poco más hacia afuera por aquí ajustamos manejadores si hiciera falta yo creo que así está bien abrimos las opciones de la máscara ya podemos aumentar la opacidad a 100%, luego la ajustaremos. Abrimos también estas opciones de aquí, vamos a modificar el calado de la máscara, pulsamos y arrastramos como veis para que alcance un poco más de tamaño. Así, perfecto. Vamos a ajustar un poco la opacidad para reducir y vamos a modificar también los niveles. Más o menos vamos a dejarla así. Ahora colocaremos la luna encima de esta capa porque nos interesa. Podemos arrastrarla ya directamente y colocarla ahí. Y como os decía, en la capa que contiene esas nubes de tormenta, vamos a ajustar en primer lugar con niveles. Así que arrastramos y soltamos. Oscurecemos el contenido. Podemos aumentar el contraste trabajando con este manejador intermedio a partir de ese ajuste que hayamos realizado ahí está bien combinado con el resto de elementos vamos a modificar también un poco la opacidad de la luna pulsamos la tecla T y reducimos para integrarla con ese conjunto de forma más efectiva y ya tenemos casi todo el paisaje como podéis observar lo que vamos a añadir a continuación es una niebla sencilla sobre todos estos elementos así que capa nuevo capa de ajuste o en este caso mejor que la capa de ajuste la voy a eliminar y vamos a introducir un sólido capa nuevo sólido mismas dimensiones que la composición pulsamos en aceptar y añadimos ese ruido fractal así que arrastramos y soltamos ahí tenemos la niebla que vamos a utilizar para ello ya sabéis necesitamos modificar las opciones una de ellas va a ser ese desplazamiento secundario que está dentro de configuración secundaria ya que queremos realizar este movimiento y para ello lo que hacemos es pulsar sobre el cronómetro avanzamos en el timeline y a continuación desplazamos ligeramente para obtener esta animación de aquí voy a ir al final y voy a reducir un poco la animación para que sea más suave más sutil, así está un poco mejor. Y a continuación, combinamos con el fondo. Vamos a probar botón derecho al ratón, modo de fusión, y ya sabéis que tenemos ese aclarar. Vamos a probar también con trama, porque como veis, con pantalla el resultado no se integra demasiado bien. Así que vamos a dejar ese pantalla y vamos a reducir la opacidad. Pulsamos la tecla T, modificamos la opacidad. Y vamos a aumentar también el contraste. Y así podemos reducir un poco más la opacidad teniendo el efecto. Así está bien. Y para que quede más natural lo que vamos a hacer es limitarlo a la parte inferior. Lo vamos a hacer a través de otra nueva máscara. Herramienta rectángulo. Con esa capa seleccionada pulsamos. Arrastramos y soltamos. A continuación, abrimos las opciones de la máscara y ampliamos el calado. Así está bien. Y como veis, la tenemos en la parte inferior, que era lo que íbamos buscando. Y así también tenemos nuestro primer elemento animado. A continuación, vamos a añadir una cámara sobre este conjunto: capa nuevo cámara. Nos va a ayudar a aproximarnos y alejarnos de este escenario. Y vamos a activar las opciones 3D de estas capas. No vamos a modificar su posición para mantener ese aspecto. Y lo que vamos a hacer es colocarnos más o menos aquí. Y vamos a continuar trajando, trabajando. Nos vamos a proyecto. Tenemos por aquí también, por ejemplo, esta imagen de aquí que es la casa de la bruja arrastramos y soltamos sobre la composición. A continuación vamos a colocar en su lugar, pulsamos la tecla S, modificamos, como veis, esa escala. Vamos a colocar, por ejemplo, aquí, arrastramos debajo de ese sólido negro para que tenga también parte de esa niebla. La voy a bajar un poco más y vamos a introducir niveles para que quede más integrada. En el entorno arrastramos y soltamos. Como veis, reducimos por aquí. Aumentamos un poco el contraste. Y ajustamos para que destaque sobre el resto de elementos. Así yo creo que está bien. Podríamos también ajustar su color utilizando el modificador de tono saturación. Vamos a probar qué tal queda, a ver si podemos dar un tono rojizo a esas ventanas. Pulsamos en colorear, como veis. Y vamos a buscar ese tono rojizo, que era el que estaba en ese valor de cero. Aumentamos un poco la saturación, ligeramente, yo creo que más o menos. Así nos puede servir. Y lo que podemos añadir para simular el parpadeo de las luces es un resplandor, así que vamos a ajustarlo todavía. Voy a corregir un poco más ese nivel, como veis. Así está bien. Como os decía, un resplandor sobre la capa, así que añadimos el efecto resplandor, arrastramos. Y soltamos, ajustamos las propiedades. Vamos a darle un poco más de tamaño a ese resplandor para que encaje en las ventanas y también vamos a animar la intensidad para que de esa forma tengamos el parpadeo. Así que vamos a dejarlo en este valor. Ya sabéis que para añadir esa expresión vamos a necesitar mantener pulsada la tecla L. Del lado izquierdo del teclado pulsamos sobre el cronómetro con esa tecla AL pulsada y ahí tenemos la activación de esa expresión, así que escribimos wiggle y vamos a colocar, por ejemplo, una fluctuación de 2 o mejor vamos a dejar 5 por ahora, yo creo que va a ser muy rápido, vamos a dejar 1. Y en la magnitud colocamos un 2 en ese segundo valor. Y así tenemos el resultado que íbamos buscando. Si lo queréis ligeramente más rápido, hay que aumentar un poco este primer valor de aquí, ese 1. Podríamos colocarle, por ejemplo, un 5, cualquier cosa que se os ocurra, pero por ahora no está mal. Y vamos a seguir con más elementos animados. Vamos a introducir nuestros esqueletos bailarines a los que vamos a hacer bailar. De una forma bastante curiosa, como vais a comprobar. Así que volvemos a la pestaña del módulo de proyecto. Y aquí tenemos ese esqueleto. Arrastramos sobre la composición. Colocamos también debajo de ese sólido negro. E introducimos invertir para convertir la imagen en un conjunto en blanco, como veis. Y vamos a modificar la escala y colocar. Pulsamos. Seleccionamos la capa, pulsamos la tecla S, ajustamos, activamos también esa opción de capa 3D y vamos a modificar un poco más la escala. Vamos a colocarlos, por ejemplo, por aquí cerca de la casa. Así está bien, ajustamos. un poco más y yo creo que en esa posición nos pueden servir vamos a añadir algún elemento adicional aparte de este que hemos colocado también voy a modificar un poco la opacidad pulsando la tecla t voy a reducirla como veis para fusionar también podríamos utilizar niveles lo dejo en vuestra mano con la transparencia si el fondo es demasiado detallado hay que tener cuidado porque aparecerían Elementos, y como estaba comentando, vamos a añadir aquí el efecto de desplazamiento turbulento, que nos va a proporcionar ese aspecto de movimiento, sobre todo en elementos pequeños como este que tenemos aquí, cuando ya sea más grande, obviamente no va a quedar tan bien porque no tendremos las articulaciones moviéndose adecuadamente, así que solamente, como veis, en esta ocasión y en proyectos similares, ajustamos la evolución. Marcamos el cronómetro, avanzamos hacia adelante y como veis arrastramos para animar ese movimiento. No se aprecia demasiado bien, pero lo habréis visto al inicio del tutorial. Como veis es bastante divertido el resultado. Fijaros que va moviendo. Ese cuerpo, y ya que estamos, duplicamos, seleccionamos combinación de teclas, control D, vamos a desplazarlo a otro punto, por ejemplo, como veis, a este de aquí. A ver si me deja hacerlo sin desplazar la capa inferior. Pulsamos la tecla P, colocamos un poco más arriba, y ya sabéis que podemos modificar, realizar un reflejo. Usando la tecla S, ajustando esa escala, podemos desactivar la cadena y colocar un valor negativo, en este caso como veis, menos 4 en ese eje X, y se pone hacia el otro lado. Y también podríamos ajustar la animación porque va a ser la misma, así que nos colocamos en ese punto 0 del timeline, ajustamos la evolución, la voy a colocar aquí detrás, nos desplazamos hasta el final. Y la ajustamos también un poco menos, un poco más, simplemente para que vayan a ritmos diferentes. Vamos a colocar otro más ya para terminar. Seleccionamos, pulsamos control D, ajustamos la posición pulsando la tecla P, vamos a colocarle aquí debajo. Más o menos así está bien. Y realizamos el mismo procedimiento que hemos hecho antes. Nos colocamos en el cero. Ajustamos también esta variación. Por ejemplo, voy a darle un poco más. Al final, corregimos también por aquí. Y aquí tenemos nuestros esqueletos bailarines. Bastante divertidos. Y vamos ya a finalizar con la animación de la cámara, la bruja. Y también. con dos ataúdes que cerrarán ese desplazamiento cuando nos alejemos, así que vamos a colocar, por ejemplo, en primer lugar, la bruja. Arrastramos y soltamos sobre la composición y en esta ocasión la vamos a dejar en negro y vamos a colocar también detrás de ese sólido negro. Ajustamos con niveles, arrastramos y soltamos y reducimos. Para que quede más oscura, para que no queden esos detalles blancos que teníamos alrededor, seleccionamos, pulsamos la tecla S, ajustamos el tamaño, vamos a activar las opciones 3D de capa y vamos a colocarla, por ejemplo, en esta posición de aquí. Avanzamos hasta el segundo 6, que es donde vamos a hacerla que aparezca en nuestro escenario. Seleccionamos, pulsamos la tecla P, pulsamos sobre el cronómetro de posición, nos desplazamos hasta el final y como veis arrastramos en el eje X para que pase por delante de la luna y ya tenemos esa animación también añadida. Ahí tenemos nuestra bruja. Además voy a activar las opciones de desenfoque de movimiento que van a quedar aquí bien. Pulsamos como veis para añadir, pulsamos. Para añadir el desenfoque general. Y ahí tenemos ese desenfoque. También vamos a hacerlo sobre nuestros esqueletos. Activamos en todos ellos, aunque no se va a notar tanto, pero también va a quedar bien. Y ya solamente, como estaba comentando, nos queda esa cámara y también los ataúdes. Voy a hacer primero lo de la cámara para luego ajustar los ataúdes en relación a ese desplazamiento así que seleccionamos pulsamos la tecla P y lo que vamos a hacer es aproximarnos a nuestra composición un poco más voy a ajustar también pulsando en la flecha ese punto de interés vamos a desplazarlo hacia el fondo en el eje Z porque si no ya sabéis que luego se producen algunos efectos inesperados, así que lo quitamos también. Y vamos a empezar, por ejemplo, con esta visión de la luna, puede ser el aspecto inicial. Y a continuación nos vamos a desplazar con la cámara, así que voy a pulsar nuevamente la tecla P para dejar solamente la posición. Marcamos el cronómetro, avanzamos hasta el final y nos alejamos. Hasta que estemos en el sitio adecuado, que va a ser este de aquí. Ahí tenemos nuestra animación. Vamos a modificar los fotogramas clave. Seleccionamos el de la izquierda, animación, asistente de fotograma clave, aceleración suave. Seleccionamos el de la derecha, animación, asistente de fotograma clave, desaceleración suave. Vamos a ver el gráfico. Pulsamos. Sobre ese gráfico de curvas, y voy a hacer que sea un poco más lento al principio y al final, como veis, arrastrando desde los manejadores hacia el interior. Volvemos aquí, y tenemos también un poco de aceleración en el centro. Yo creo que va estando bastante bien. Incluso voy a reducir quizá un poco la intensidad de ese resplandor. Y añadiré quizá resplandor general al final, vamos a comprobarlo qué tal queda. Pero como ya decía, nos quedan esos ataúdes, así que volvemos al proyecto. Los tenemos, si no me equivoco, aquí. Así que vamos a arrastrar y soltamos en la composición. Exactamente, los colocamos. En este caso, los vamos a dejar por encima para que no se vean afectados por la niebla, aunque los podríamos dejar por debajo. Lo dejo también a vuestro criterio. Hacemos invertir como hemos hecho antes. Ahí. Lo colocamos. Y aquí vuelvo a repetir. Podemos dejarlos en blanco o en negro. También depende. Obviamente el blanco destaca bastante más. Pero podríais obtener un ajuste también parecido. Con ese color negro. Y vamos a modificar. En primer lugar. Opciones 3D. Vamos a ajustar la escala, seleccionamos, pulsamos la tecla S. Por ahora vamos a dejarlo así de pequeño porque a continuación lo que vamos a hacer es arrastrarlo hacia nosotros, seleccionamos, pulsamos la tecla P. Y como veis, arrastramos de esta forma cuando nos alejemos con la cámara, van a aparecer y van a ir un poco hacia atrás. Así que me voy a colocar en el punto final para ajustar. Esa posición, más o menos, yo creo que así estará bien. Colocamos en uno de los lados. Vamos a aplicar también animación. Para ello, seleccionamos la herramienta panorámica trasera. Y lo que vamos a hacer es modificar ese pivote. Vamos a arrastrar y colocarlo aquí en la parte inferior en el centro. Seleccionamos la capa, pulsamos la tecla R y vamos a rotar. Como van a aparecer así. De esta forma. Y haremos que aparezcan. Más o menos. Yo creo que en esta posición. Ahí tenemos la bruja. Así que aproximadamente por aquí. Marcamos el cronómetro de orientación pulsando el botón izquierdo del ratón. Y a medida que avanzamos. Lo giramos para que aparezcan. Yo creo que más o menos. En esa posición estará bien. Ahí está, vamos a hacer desaceleración suave seleccionando. Animación, asistente de fotograma clave. Desaceleración suave. Perfecto. Y vamos a colocar el del otro extremo. Seleccionamos, pulsamos combinación de teclas. Control D. Y vamos a ajustar la animación. Ampliamos. Seleccionamos. Pulsamos la tecla R. Y lo que vamos a hacer... En este caso es antes de esa tecla R, vamos a pulsar la tecla P para colocar en el otro lado. Y ahora, ya si sí, seleccionamos, pulsamos R y ajustamos. Ya sabéis que para movernos entre fotogramas clave utilizamos las flechitas. Si pulsamos sobre esta, cambiamos aquí, lo colocamos en el otro sentido, pulsamos la flechita para el siguiente y rotamos. Por aquí, más o menos. Voy a seleccionar, pulsar la tecla P y desplazarlo un poco más hacia adentro. Y así completamos el resultado. Y vamos a dejarlo un poco más hacia atrás. Seleccionamos ambas capas, pulsamos la tecla P y arrastramos. Como veis, en el eje Z y en el eje Y la vamos a colocar en esta posición. Activamos desenfoque de movimiento. Podemos reducir un poco la opacidad, si queréis. Seleccionamos ambas capas, pulsamos la tecla T y reducimos la opacidad. También podemos colocar el modo de fusión pantalla, que también podría servir en este caso. Y ya para finalizar, vamos a añadir. un texto Que felicite obviamente estas fiestas, así que nos vamos a ir a capa nuevo texto. Aquí escribimos cualquier cosa que se nos ocurra, por ejemplo, feliz Halloween. Lo que voy a hacer es ajustar en primer lugar el texto. Vamos a darle un centrado desde párrafo. A continuación lo colocamos más o menos. En el centro voy a cambiar el color, podríamos dejarlo en rojo, pero vamos a utilizar ese blanco para no alargar demasiado el tutorial. Y vamos a cambiar también el tamaño de la fuente, el feliz lo vamos a dejar tal cual está. Lo que sí voy a hacer es seleccionar la parte inferior y, como veis, voy a reducirla un poco. También la superior para que quede también integrada. Así está bien. Seleccionamos el conjunto. Si os queda como a mí, lo que podéis hacer es ajustarlo para acercar uno al otro y vamos a introducir un ajuste preestablecido de animación para finalizar de forma rápida para esa introducción del texto en nuestra composición. Así que vamos a ir a efectos y ajustes preestablecidos. Borramos esto de aquí, ajustes preestablecidos de animación. Y ya sabéis que en esa sección de texto tenemos, por ejemplo, el blues, también tenemos ese animating. Vamos a utilizar, yo creo, ese blues que tiene este nebuloso que suele quedar bien. Vamos a ver más o menos cuándo podría entrar. Yo creo que en esta posición podríamos introducirlo. Ahí está, pero fijaros que tiene que ser un poco más rápido. Lo podemos hacer un poco más atrás o ajustar las propiedades de animación. Así que abrimos, como veis, el texto, pulsamos sobre él. Aquí tenemos ese Foggy Animator, el Range Selector, y vamos a tener que ajustar este fotograma clave de aquí. Que como no lo vemos, lo que vamos a hacer es desactivar. Ese Foggy Animator, seleccionamos y pulsamos suprimir y añadimos el nebuloso un poco más atrás, por ejemplo por aquí, arrastramos y soltamos, ahora ya podemos ver el final, así que abrimos las opciones, pulsamos en Range Selector, lo dejamos más o menos en esta posición y el otro por aquí y ahí tenemos ya la entrada final. Y también nuestros esqueletos bailarines de fondo. Con esto completamos. Y ya solamente nos queda previsualizar el resultado. También podemos centrar la cámara sobre la luna. Posiblemente lo haga. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar la cámara. Como ya sabéis, pulsar la tecla P y en ese primer fotograma clave colocarla apuntando sobre la luna. Es bastante sencillo ajustar la orientación. Y habréis visto el resultado, obviamente, al inicio del tutorial. Habéis visto que queda bastante divertido. Ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.